¿Qué tal, amigos? Soy Omar Nieves y me encuentro en el crucero de Aguacatlán porque, fíjense, este 14 de agosto nos encontramos con la grata sorpresa de que han encendido las luces del Boulevard Jorge Tiznado, que fue inaugurado o fue entregado, mejor dicho, en mayo, a mediados de mayo del año pasado, del 2016, por el gobernador Roberto Sandoval. Sin embargo, desde entonces, este boulevard había permanecido en la penumbra. Muchas personas se habían preguntado y habían cuestionado el por qué no se habían encendido las luces de este bulevar que tanta falta pues hacen para las personas que transitan hacia la colonia Emilio M. González, la universidad y otros asentamientos urbanos cercanos aquí a lo que es la carretera internacional, porque pues por aquí también pasa el bulevar. Pero como ustedes se darán cuenta, también hay algunas luces que no han sido encendidas. No sabemos cuál es la razón, algunas están descompuestas. Lo importante es que ya gran parte, como ustedes se pueden dar cuenta aquí a mis espaldas, la gran parte de las luminarias están encendidas. Y bueno, queremos nosotros llevarles a ustedes este acontecimiento, queremos después llevarles una información más precisa cuando hablemos con las autoridades municipales.